En el tema de la investigación. Hay que investigar, hay que documentarse, porque hoy vamos en el viaje a ninguna parte a tener una muy bonita entrevista con uno de los grandes. Tony Antonio, gracias. A ti. Gracias por venir. El presidente de la Asociación de Humoristas de España ha tenido a bien concedernos el privilegio de poder entrevistarle. Por cierto, os dais cuenta que nuestro entorno es un poco diferente. Estamos en el centro de Bellas Artes, en el centro de Madrid. Después le iremos a Luis, nuestro camarógrafo, que os coja algunas imágenes. Porque en esta tercera época del viaje a ninguna parte, vamos a hacerla desde aquí, desde el Bellas Artes. Nosotros ya emitimos todos los lunes en Bellas Artes a las 23 horas en Radio Círculo. Porque sabemos que este es un programa que va a radio, a internet y a televisiones locales. En internet, además de diferentes páginas web, tenemos un canal propio en YouTube que se llama Viaje a Ninguna Parte Antonio Elegido, y en televisiones locales tenemos casi 100 televisiones locales que están a lo largo de toda la geografía española emitiendo nuestro programa. A todos vosotros los que nos estáis viendo en cualquiera de los puntos cardinales de este país llamado España, a todos los que nos escucháis en Radio Círculo, a todos los que nos veis en internet, bienvenidos a este viaje a ninguna parte. Y bueno, dije que me estabas cogiendo porque en el programa de hoy vamos a leer una poesía de Quevedo. Tú como humorista, Tony. Grande. Grande. Grande, grande. Satírico, no sabes. Por supuesto. Luego, se llevaba bien con alguno por ahí, Marcilazo y cosas de esas. Bueno, fíjate, ya que dices eso, vamos a aprovecharlo. Supongo que te estarás refiriendo al famoso soneto. Sí, bueno. Al de Góngora, ¿no? Sí, señor. Digo yo, Marcilazo, Góngora. Estoy yo, bueno, empiezo bien. Góngora, que era un eclesiástico, parece que con una nariz prominente. Quevedo, que era un hombre. Bueno, por dentro, no sé si lo sabes. Seguro que no. Yo desciendo de la hermana de Quevedo, soy familiar mío. Yo González Quevedo, claro. Qué bonito, yo de Valdecederas, que me crié ahí, Valdecederas, estrecho, cuatro caminos, Quevedo. Pues al lado, somos primos, ¿sabes? Pues sí, pero sí. Te desciendes, qué bonito. Claro, él no tuvo hijos y su hermana, pues desciende de la estirpe de Quevedo, que era un personaje un tanto peculiar, espadachín famoso. Sí. O sea, le gustaba vivir en aquel Madrid viéndose de unos y otros. Lo que pasa es que era de una inteligencia preclara. Entonces tuvo cierto lío con un eclesiástico, se llamaba Luis de Góngora y Argote, que también es otro poeta extraordinario. Un poco olvidado, era un hombre que le gustaba escribir muy bien, preciosista, sí, esteta, nuestro amigo Luis de Góngora. Se llevaban mal, como Pedro Sánchez y Rajoy. Tenían algo. Sí, sí, ahí que no sé qué les pasaba porque se llevaban mal, si la gente tenía que llevarse bien. Y bueno, pues entonces, y no olvidemos que la jefa, lo digo porque cuando se ha estudiado he visto que los jóvenes estudian literatura y miran como raro, de forma displicente, a Luis de Góngora, por eso porque simpatizan más con Quevedo, claro, que era más bombivá, más así. No, quiero recordaros que
porque la generación del 27, Lorca, Hernández, cuando se va a fundar en el 27 en el Ateneo de Sevilla, se hace en honor a Luis de Góngora. O sea que Góngora también tiene su cosa guapa. Pero bueno, en este caso le vamos a dar la palabra a Francisco de Quevedo y Villegas y vamos a leer ese soneto. A verle, a escucharle. Que sabemos que, a ver, chavalucos, los sonetos son dos cuartetos y dos tercetos, ¿eh? Esa es la poesía. 4-4-3-3. Bueno, vamos a ver. Por supuesto, si alguien me dice, ¿rima en asonante o en consonante? En consonante. Para que no digan que los chavalucos no tienen que aprender. Que los chavales no se van a enterar de eso. Que sí se enteran, ¿no? Se lo preguntan. Dice, mira, yo vi en un programa en el viaje a ninguna parte. Se decía que un soneto eran dos cuartetos y dos tercetos y que más rimaba en consonante. Por ejemplo, era su hombre a una nariz pegada. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un peje espada muy barbado. Érase un reloj de sol mal encarado. Érase una alquitara pensativa. Érase un elefante boca arriba. Era Ovidio Nasón más narizado. Érase un espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices eran. Era un naricísimo infinito. Muchísimo nariz. Nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera un delito. Ese es el... Esto se lo dedico, claro. Es increíble porque yo me veo identificado. Porque yo toda la vida... Ahora ya menos, porque ya me engordó la cara, ya he engordado, pero yo cuando era jovencito tenía un complejo de nariz y yo me veía identificado, decía, si me hubiese cogido Quevedo, me hubiese dedicado a esto, porque yo siempre tenía un complejo de nariz de mira, jovencito, también, porque me llamaban narizotas. Yo también la tengo pequeñita. No, pero cuando ya hemos engordado ya se nos disimula. Ahora, yo siempre he dicho que yo antes tenía que ser perro, ¿eh? Yo cuando era 9, 10 años, llegaba del colegio, del bachiller primero, y llegaba al portal, sí, vivíamos en un primero, y llegaba arriba y decía, mamá, ya me han hecho lentejas. ¿Cómo sabes que hay lentejas? Es que huele desde el portal, o sea, yo tengo un olfato... Fuera a la casa. Sigue siendo, ¿eh? O sea, tenía un fundamento. Sí, el problema es que tengo alergia, entonces huelo enseguida, antes de que empiece la gente, digo, huele un perfume raro, no huele a nada, sí, y ya empiezo a estornudar. O sea, que el problema es que yo era pastor alemán antes. Bueno, esta era la sección de la poesía, era un pequeño homenaje que le hacíamos a Francisco de Quevedo y cogíamos a los versos satíricos, porque como ya os habéis dado cuenta, con nosotros está Tony Antoni. En breve lo vamos a presentar formalmente, aunque ya se nos ha... Es que no puedo estar callado. Por los recovecos del programa. Y decía hace un momento... que ya se nos ha metido por los intestinos. ¿Intestinos? Intestinos, que no, por el... bueno, por la red. Por la red. Por ahí, por los recovecos. Por todos lados. Nuestro amigo Tony Antonio, porque es difícil que el gran Tony Antonio esté quedado. Pero le he dicho, por lo menos dame unos segundos para poder presentarte. O sea, porque estamos con el presidente de la Asociación de Humoristas de España, Azules. Vamos a hablar de esa asociación. Y vamos a intentar hablar de Tony Antoni. ¿Por qué digo que es un grande? Por supuesto porque le conocemos todos, pero sobre todo también por su gran trayectoria. Estamos acostumbrados a encontrarnos, Tony, bienvenido. Bien hallado. A artistas de... miasmas. Pero en tu caso... 2-3 años. Sí, pero en tu caso, muchos años dedicado al humor. 42. 42. Era un niño, yo era un bebé. ¿Tú eres el niño chistoso de la clase? En absoluto, en absoluto. Yo era el niño tímido, el niño con complejos, el niño
con problemas con profesores y compañeros, porque no es que se riesen de ti, pero casi, y sobre todo con un antecedente de que mi hermano había estudiado 5 años y medio antes que yo con sobresalientes, matrículas de honor sobresaliente, y yo sacaba primero bachiller, segundo, tercero, cuarto con aprobados, como mucho. Entonces, el lobby ese que te hacen los profesores, no te digo nada, me lo enseñaba muy bien. Yo tenía un cura nada más, pero valía por un convento, porque te pegaba como si fuesen 20 curas. Y entonces te decían, podías aprender de tu hermano, ese sí que era inteligente. Yo toda mi vida estuve un poquito, no acomplejado, porque yo adoro a mi hermano y seguimos llevando una maravilla, pero yo ya cuando terminé el bachiller dije a mis padres, no estudio más. ¿Cómo voy a hacer yo ahora cuarto, quinto, sexto, reválida, preuniversitario, selectivo? Cuando mi hermano ya estaba en primero de ingenieros aeronáuticos, superior. Y dije, ¿para qué? Sí, y terminó todos los años a la primera. Entonces digo, ¿qué voy a hacer yo? Para que me sigan diciendo que lo hago mal. Y entonces ahí cambió mi vida, ahí me impuse. Mira que con 13 años era difícil imponerte a un padre de Segovia muy, muy duro. Y dije, yo me dedico a lo que me gusta, que es a trabajar contigo de banista. Y me metí desde los 13 hasta los 23. Yo quedé campeón de España de banistería. ¿Qué dices? Sí, porque luego mi padre me la jugó. Me dijo, ya sabes cómo son los padres estos antiguos, que te decían, ah, ¿quieres ser banista? Tendrás que tener un título el año que viene y al otro y cuando eso, porque si no el gobierno va a decir que si no tienes un título no podrás ser banista. Y me metió en La Paloma, institución sindical, división de La Paloma, 3 años de oficialía y 3 de maestría. Con la gran ventaja que como yo llevaba el bachiller, pues acababa ya matrículas en todo, ya llevaba una base tremenda. Ya encontraste tu hueco. Y encontré mi hueco y luego pues ahí se hacían concursos internacionales de torno, de ajuste, de delineantes, de todo. Y yo me presenté, quedé campeón de España y quinto del mundo, y tengo mis fotos. Y parece como el rey Carlos, primero de España y quinto de Alemania. Y quinto de Alemania, por eso... Antonio, Antonio. Que, ¿sabes cómo me apellido yo? Antonio Melero Juste. Anda, como el monasterio. Claro, por eso... señor Carlos V y primero, pero cuando yo era en el colegio me decían, ¿cómo te llamas? Yo decía, Antonio Melero Juste, Mielero, no señor Melero, Velero, no con M, Melero, y Juste, como el monasterio, yo ya. Y entonces llegó un momento que yo dije, quiero conocer eso y quiero conocer, y al final soy caballero de Juste, me nombraron Juste en Cuacos, el obispo de Toledo, así con una espada, me apadrinaron 2 amigos, luego nombré yo a mi hermano y luego... Mi hermano y yo nombramos, que nos apellidamos los dos Justes, a Manolo Rollo, que es un gran amigo mío. Sí. Entonces Manolo Rollo, que es un gran amigo, y desde aquí un abrazo a Manolo, dice, yo soy el mejor caballero de Juste porque me han apadrinado 2 Justes. Pero soy caballero de Juste a mucha honra. Bueno, entonces ahí estás de banista. ¿Hasta ese momento había aparecido la vena humorística? No, no. Empieza a aparecer, no la vena, empieza a aparecer la vena de la timidez para ver si ligas. Vamos a ver, yo intentaba ligar, pero no podía. Esas narices, esos brazos de gaucho. Yo estaba muy delgado, parece mentira, pero yo era delgado. Señoras y señores, yo era delgado. Esto me ha crecido luego, que esto la gente dice que es la barriga cervecera. No, a esto le llaman el ciprés, ¿lo sabes, no? No. Sí, porque le da sombra al muerto. Pero de pequeño yo no tenía nada muerto. Era otra cosa. Esto con público es una ovación. Sí, sí, está, y entonces, pues yo quería ligar. Entonces, no me admitieron en las peñas, porque yo era siempre el más jovencito. Yo nací en diciembre, con lo cual yo era el más pequeño siempre de mi colegio. Sí. Al haber nacido en diciembre, siempre el más pequeño, con lo cual te llevas todos los palos. Entonces ya me conseguí meter en una peña de amiguetes, que siguen siendo mis amigos, porque mi padre tenía el local y yo ponía los discos. Entonces, como tú ponías los discos y tal, yo iba. Pero yo toda la tarde estoy poniendo discos. Y los demás... Pero antes es el DJ. El DJ. Bueno, el DJ, ahora ligan. Entonces, nada, era el tonto. Era el tonto, pero los discos ni bebían. Pero el famoso Guatec. Eso es. Y ahora no hay. En el paseo de la dirección los hacía yo. Te dan tontos las narices que no hacen guateques. Y lo barato por lo que ligaba. Bueno, ligabais algunos, por eso. Entonces, yo cuando veía que mis amigos ligaban y yo no ligaba, yo dije, tengo que hacer algo. Y entonces dije, voy a hacerlas reír. Entonces a la chica les contaba chistes, era cuando Rodríguez la Fuente, ¿te acuerdas, Feliz? O decía, una película que vamos a ver a continuación. Y decían, uy, qué gracioso es el Melero, mira qué gracioso, Melero y tal. Y las hacía reír, pero tampoco. Presentador aquel. Alfonso Sánchez. Alfonso Sánchez. Mis primeras invitaciones eran de Alfonso Sánchez. Y Rodríguez la Fuente, bueno, con Rodríguez la... Tíos amigos, el Lobo es un gran rival, unos grandes incisivos en el masillero inferior y otros grandes incisivos en el masillero solo. Con eso me presenté a Televisión Española ya con 19 años, 18, 19, en un programa que se llamaba Papel de Calco, en Televisión Española, con Juan Antonio Fernández abajo, que era el presentador, y entre 60 o 70 chicos y chicas, imitando a Rodríguez de la Fuente, gané el primer premio. Y es cuando ya dije, pues no lo debo hacer muy mal. Y ahí empecé a dedicarme a eso. Pero mis primeras imitaciones no fueron esas, fueron con 6, 7 años. O sea, ¿ah, sí? Sí, seis años, que te voy a contar mi vida, te lo voy a contar. Con 6 años
cogí un catarro mal curado, una pulmonía, de pulmonía, infiltración pulmonar. Yo estuve 6 meses en la cama, desahuciado, que se muere el niño y tal. Pero mi padre entonces hizo una radio de galena. Nosotros no teníamos transistores, ¿te acuerdas? Había que tirar. Ah, pues tiraba la, mi padre hizo un cursillo en Radio Maimo, y entonces tiraba la antena por la ventana y yo escuchaba a un señor que decía... De, un poco de historia, porque hay gente que nos ve. No sabe lo que es que soy muy mayor. Era la radio de galena. Pues una radio que después de la guerra, como dices tú, sí, como en este país, después de la guerra. Que no había transistores, amigo, ni había casco ni cosas de estas. La gente era muy pobre y entonces hacían las radios de galena. Mi padre se la fabricó él. Y yo escuchaba en la cadena SER, yo soy el zorro, señores, para mayores y chiquititos. Y entonces, Pepe Iglesias el zorro, ¿te acuerdas? ¡Claro! Bueno, me acuerdo, mis padres hablaban de ello, yo era mucho más joven que tú, claro. Bueno, muchas gracias, tómate lo que quieras. ¡Abogado, me está tomando el pelo, abogado! Bueno, pues en esa época lo escuchábamos todos los niños y yo alucinaba. Yo decía a mis padres, pero no puede ser un señor que haga 40, 50 voces, que hacía burradas de voces. Me decían, es el mismo. Pero papá, Radio Madrid. Entonces yo decía, no puede ser, que es el mismo. Entonces cuando decía, no lo digo, Polonio, no le digo nada, la mujer, y la otra decía, y no le digo nada a estos señores, era el abuelo, la abuela, y el pobre Fernández, nunca más se supo, ¿te acuerdas? Entonces yo empecé a imitar esas voces, y entonces decía toda la familia, mira qué rico, yo me estaba muriendo, porque tuve un ataque de catalepsia incluso, y entonces yo era un niño tonto que se iba a morir, pero al final salí para adelante, con el humor, y seguí, y con 8 años me llevaron a ver una película de Mario Moreno Cantinflas, y eso ya me marcó, ¿Cómo haría el Cantinflas? Yo me acuerdo que él hacía de limpiabotas en la película, no me acuerdo la película que era, pero entonces a mi padre le dije que me hiciese uno de estos limpiabotas donde había que poner el pie, y yo iba limpiando los zapatos a todos mis tíos y a mis tías. Entonces me daban una perra gorda, 50 céntimos, 25, y yo decía aquello de, ay, nomás así que digo yo, está todo como muy equivocado, porque vamos a ver, Antonio, digo yo, si a los habitantes de Kenia les llaman keniatas, ¿por qué a los de Cuba no les llaman cubatas? ¿Entiendes? Pues eran chorradas de estas que decía y que jugaba con el lenguaje. Entonces yo me tiré ahí 2 o 3 años imitando a Cantinflas, nada más, porque ya el zorro se había pasado. ¿Ya de pequeño? Sí, eso ya era con 8 años. Ya de pequeño lo tuyo era la imitación. Sí, pero luego tuve el parón, porque ya no te dedicas a imitar, sino que te dedicas a estudiar, hasta ya la mili. Yo me fui voluntario con 18 años, a los 20 ya estaba licenciado con 170 guardias. Fui a aviación. No, porque fui a aviación y entonces allí hacían la mili, mi amigo, que luego fue gran amigo mío, para descanse, Paquito Fernández Ochoa, Rafa Rullán, Carmelo Cabrera, con los cuales hice gran amistad, pero claro, ellos como estaban en Madrid, eran no sé qué cuándo, la guardia se las hacía este tonto, porque yo allí ya empezaba con imitaciones, había cachondeo por la noche en el cuartel, ¿quién ha sido? Melero, ala, a prevención y guardia. Pero hice gran amistad con gente y ahí empecé a darme cuenta de que la gente se reía y que el público se reía conmigo. Y salíamos a Valladolid, que hicimos el campamento en Valladolid, y íbamos a las discotecas y yo ya empezaba a destacar. Claro, llegaba Carmelo Cabrera, con lo guapo que era, y lo más gente, pues ligaba a él, Paquito Fernández Ochoa, que fíjate, había ganado una medalla olímpica. Pero bueno, yo ya me empezaba a vislumbrar, no como en los guateques, un poquito más. Y ya llegó un momento que cuando fui a ese concurso que te digo de Televisión Española, pues ahí en la Plaza Santana me contrató un señor, en la Plaza Santana, que se llamaba el subterráneo, no, el... Ay, ahora lo tiene la familia Ruiz Mateos, pero se llamaba, no el jaleo, ahora te diré. Bueno, y actuábamos Carlos Luengo, Javier de Campos y yo. Y a mí me pagaban la copa y el taxi. Y como no bebía, pues no se gastaba. Y el taxi me llevaba un amigo, con lo cual no se gastaba nada. Pero ahí yo veía que se reían. ¿Qué dice tu espíritu? Ahí empecé a darme cuenta, perdón. ¿Qué nombre artístico utilizaba? Yo era Antonio Melero. Antonio Melero. Pero empecé en un principio con Francisco Antonio. Con Francisco Antonio me anuncié y tengo un cartel, porque ya en la mili me llamó el coronel, una vez licenciado, con 20, y me dijo en el Ministerio del Aire, aquí en Moncloa, sí. Y mi coronel era Fabián del Valle, que había peleado con Paulino Uzcudu. Era un señor de 2 metros 10, con unos dedos inmensos que no le entraban en el teléfono, marcaba con el bolígrafo porque no le entraban. Y entonces, era un teléfono que se marcaba con... Bueno, claro. Es que había teléfonos, hay que ubicarlo. Ahora había teléfonos, en una época en que se hacía con una ruedecilla. Queridos amigos, os tengo que explicar que con la edad que tengo había teléfonos de dedo. Así que no era todo así digital. Entonces marcaba con el bolígrafo, con el lapicero, no le entraba. Entonces el coronel Fabián del Valle a mí me vio actuar allí en el cuartel y entonces me llamó un día y me dijo, Melero, sí, mi coronel. Yo asustado, claro. No me llames coronel, que yo no soy tu coronel, ya eres civil. Pero, sí, mi coronel, que no me llames coronel. Bueno, ¿Te apetece actuar en el Ministerio del Aire? Digo, ¿cómo? Dice, sí. Dice, va a venir. Fíjate, actuaba Tony Leblanc, que tenía a su hijo, a Tony Leblanc, que ahora es íntimo amigo mío, le tenía haciendo la mili
al mismo tiempo que yo. Pero claro, el padre iba para que el hijo no se chupase las 170 guardias que me chupé yo, claro, a actuar. Actuaba el ballet de María Rosa y María Rosa. Grande. Un dúo que se llamaba Cuerpos y Almas. Y bueno, y yo fui con 20 añitos, recién cumplidos, con mis padres. Y yo lo pasé muy mal porque, claro, eran a nivel de capitán para arriba. Y entonces mi hermano ya era, no sé si era teniente, y le dejaron entrar porque me acompañaba, si no tampoco. Pero bueno, cuando yo me coge Bobby de Glané, que era el presentador. Hombre, Bobby de Glané, el grande de la radio. Claro. Hay que dar contexto. Bobby de Glané fue el número uno en este país ahora mismo, como puede ser un Carlos Herrera o fue Luis del Olmo, un número uno, pero precursor de todos ellos. ¿Eh? Sí. Y cuando Bobby me coge, chaval, ¿y tú qué haces? Digo, pues mire, hago chistes, imitaciones, no dije monólogos porque entonces la palabra monólogo no se utilizaba. Y dice, bueno, pero poquito, ¿eh? Porque ahora viene Tony Leblanc, que estaba haciendo Paloma, Palomita, Palomera en el Calderón. Poquito a poquito hasta que venga Tony Leblanc. Entonces yo me enrollé, no sé si hice 15 o 20 minutos, pero acabé con tanto éxito que Bobby, además una anécdota muy buena, porque Bobby sin saberlo estaba sentado con mis padres. Y creo que Bobby, según yo iba actuando, decía, el chaval tiene tablas, el chaval tiene madera, el chaval tiene madera. Y ya dijo mi padre, ¿cómo no va a tener madera y tablas? Y es ebanista y tenemos un taller de maravilla. O sea que fue una anécdota muy bonita que conservaré toda la vida. Y cuando terminé, no había llegado Tony Leblanc, o porque yo me he quedado bien, o porque no había llegado Tony Leblanc, salió Bobby, este es el éxito de un chaval, su futuro, ¿quieres hacer más? Y fíjate, yo ya me enrollé, pero con tantos nervios tuve que a partir de ahí yo cogí una faringitis crónica, porque vamos a ver, 20 años, actuar en ese marco, con tu Tony Leblanc, que para mí, si yo soy humorista, es por Tony, por Esteso, por Pajares y por Gila, que eran mis ídolos. Entonces yo sabía que venía Tony y yo estaba así, entonces me tomé dos o tres cubatas, no sé, no, me parece que eran el destornillador. El historiador, queridos amigos, era el vodka con naranja, no sé ahora cómo se llama, para salir un poquito animado. Y luego al terminar, después de mucho esfuerzo, porque hice la balada de la trompeta, imitando a Rafael. Yo con 20 años, eso de... Ahora modulo, ahora sé, pero entonces yo ni tenía música, ni tenía nada. Yo le echaba un morro tremendo. Y esa balada de la trompeta que me esforzó, no sé qué. Y luego unas sopas de ajo ardiendo que me tomé. Al terminar, estuve afónico un mes y al final me dijeron faringitis crónica para toda la vida. Y bueno, la sigo llevando y aguanto y conservo la garganta y actúo fenomenal, pero tengo grandes recuerdos de esa noche. Y a partir de ahí, Bobby de Glané me llamó a la radio. ¿Me llamó su famoso? En Radio Madrid. Su último programa de la cadena SER se llamaba De todo un poco, con José Luis Arriaza, y que ahora mismo estuve la semana pasada con él, o sea, sigo la amistad con todos ellos. Y entonces ahí pues yo hacía mis imitaciones por las noches. Él decía, hombre, tenemos aquí a Pérez Tudela, que los amigos estamos huyendo en la Cucagua y hemos subido arriba, que se me ha quedado la nariz congelada. Claro, eran imitaciones. José Legrá, ¿te acuerdas cuando decía, oye chico, mejorando lo presente, porque yo soy campeón del mundo, mejorando? Claro. Entonces, en ese momento pues era lo que se llevaba. Y Bobby de Glané pues siempre decía, el que quiera contratar a Francisco Antonio, y ¿quién va a llamar? Nadie. Hasta aquí una noche, pues después de un mes y medio así, yo iba casi todas las noches, mi padre me ponía verde, mi madre, hijo, dedícate a trabajar y a estudiar, dedícate como tu hermano, que llevas una mala vida, pues claro. Luego yo me levantaba a las 8 para ir al taller de banistería y luego a las 6 de la tarde entraba en la Paloma hasta las 10 de la noche y luego me tiraba dibujando o estudiando hasta las 2, 3 de la mañana, pero a esas edades aguantas todo. Por eso cuando me dicen ahora los ninis, digo, es que ni saben trabajar ni estudiar porque no han trabajado con un padre y una madre severa como yo tenía. Y ahí pues una noche llamó un personaje y dice Bobby de Glané, sí, empieza a hablar él, dice, Antonio, póntele los cascos. Y le puse los cascos y era Paco Santos, el dueño de Long Play, la famosa discoteca en los años 70 de Madrid, Long Play, la mejor de toda España. Allí estaba Julio Iglesias. No, en la Plaza Vázquez de Mella. Y allí estaba Lola Flores, yo cuando entré ahí conocí a Pepe de Vigo Castaños, a Lola Flores, a Julio Iglesias, yo me volvía loco. ¿Te contrataron en Long Play? 10 días, sí. A 800 pesetas diarias, que era una burrada en esa época. Y me lo gasté todo en fotos. Hacerme una foto con Emilio José, una foto con Pepe Domingo. O sea, yo tengo unas fotos de esa época increíbles, porque para mí era una ilusión. Yo decía, ¿de qué voy a vivir? Mis padres no me dejaban, estaban negados. Y Paco Santos, que sigue siendo un gran amigo mío y que hemos nacido el 9 de diciembre los dos, un beso, Paco, que te quiero, que es el dueño de López Maeso de tenis, de Manolo Santana de tenis, uh-huh, el constructor del hotel que hay frente al Congreso, de la derecha, el Villarreal, ese fue el constructor, o sea, un hombre con dinero. Y dije, trata a tus padres. Yo me llevé a mis padres y le dijo a mi padre, ¿y usted qué pasa? Yo no lo dejo porque no sé qué, esta vida acabará borracho, homosexual, lo típico, yo qué sé, drogadicto, de todo. Y dijo, ¿y usted qué ha hecho de barista? Pues sí, le he dado carrera a mi hijo y esto no sé qué, pero déjelo usted, hombre, si lo consigo bien y si no, pues que vuelva al taller. Y bueno, les convenció y me dejaron y hasta ahora.
y hasta ahora. Por eso a Paco Santos. ¿Desde entonces no has parado? No, bueno, ahí pasó un tiempo porque ya una noche, después del contrato, el 19 de febrero de 1973, fíjate si me acuerdo, porque fue el 18 por la noche, fue Bobby de Glané a verme. Y el día del padre del 73 me llama a mi casa y me dice: mi madre, ¿qué llamas? ¿De Glané? Y yo, claro, yo me peiné y todo. Que dije: señor de Glané, señor de Glané. Oye, chaval, que he pensado que te voy a bautizar. No me gustó cuando te presentaron, Francisco Antonio, eso no, no. Te voy a poner el nombre artístico, lo que usted diga, señor de Glané, porque yo he bautizado a no sé quién. Y empezó a decirme a la gente que había bautizado y yo me quedé loco, claro. Digo: ¿cómo me voy a llamar? Y dice: pues Tony Antonio. Y yo: ¿cómo? Y dice: Tony Antonio, Tony. Tony con Y, que es inglés porque va a ser un humor internacional, porque vas a triunfar, y Antonio en castellano, para que sea una redundancia, no sé qué, lo que usted diga. Bueno, pues todavía no se lo ha aprendido la gente. Yo todavía llamo y... ¿De parte de quién? De Tony Antonio. Ah, Tony, Tony. No, señorita, le estoy diciendo Tony Antonio, no. Ah, Antonio, Antonio, no, señorita, mire. Escuche, Tony. Antonio. Ah, vale, señor Antonio. No, mire usted. Bueno, llámeme usted como una quiera. Móstoles. Pero estoy muy orgulloso de que mi padrino fuese hombre. Bobby de Glané, porque aunque no se acuerden los jóvenes, fue... Y luego coincidí con él, coincidí luego en su último programa de televisión, un programa en televisión en la 1 que se llamaba Din Don, el director era José Antonio Plaza, y él estaba de asesor de guiones de Andrés Pajares, lo presentaban Pajares y Mayra, y yo salía todas las semanas con las Hurtado haciendo un papelito, hasta que mi parecido con Andrés Pajares, y ahora es un gran amigo mío, hizo que me echase del programa. ¿Entiendes? Que es el manager de Pajares, no Andrés Pajares, que es amigo mío, pero alguien dijo: se parecen mucho, y entonces no, pues, no queremos parecido. Ya me acuerdo, yo en esa época, cuando Tony Antonio me imitaba, yo dije: joder, si quedo mal, van a decir que es él, para que no nos confundan, yo a la calle. Bueno, pues ahí estaba Bobby de Glané, de asesor. Oye, es muy buena imitación. Yo, bueno, vivo de eso, no vivo del ingenio, no de la imitación. Claro, eso te iba a decir, porque no vives de la imitación. No. ¿Sabes por qué? No. Por timidez. No se rían, porque dirán: con lo que habla este tío es tímido. Sí, vamos a ver. Yo no me atrevo a por ejemplo, a decirle a un directivo: eres un correvidile, un abrazafarolas, un chupóptero y un... Yo no me atrevo con mi voz. No me atrevo. Pero si se lo dice José María García, me desinhibo. O sea, le está insultando José María García. Yo me pongo a imitar al que sea y yo me pongo en el personaje del otro. Yo cuando imitaba a Jesús Gil, que fueron años imitándole, que me dio una gran popularidad en el Friki, en Telecinco, yo me ponía en esa máscara de Jesús Gil, esa barriga, que ahora no me haría falta porque ya la tengo, esas sombreras y tal, estoy hablando del 92 así, y yo cuando salía y le decía a Mendoza: ¿qué pasa, querido? ¡Que eres un vikingo, la madre que te parió! ¡Viva los Atléticos, nuestro madridista! En el último minuto, en el segundo, y encima penalti injusto, ¿no? Yo me atrevía a decir lo que fuese con ese personaje, pero yo no me atrevía a decir con mi voz a Mendoza lo que le hubiese dicho. Claro, responsable del personaje. Claro, claro. Entonces tú te solapas, yo me solapo en el personaje alquimito. Me meto dentro del personaje. Una cosa, algo parecido decía Mari Carmen con sus muñecos. Igual que es amiga mía. Y es miembro de Asumes. Ella, sí, es una de las socias activas de Asumes, pero ella se salva con doña Rogelia. ¿Cómo va a decir ella que tengo el puturru, no sé qué? Rogelia lo dice: mira, que para que la... Mira, la última vez que la contraté yo para Barajas, me puso... Velo a mí, me hizo, me metía la mano cogida de la cabeza y yo hacía doña Rogelia. Y ella hablando como Mari Carmen. Doña Rogelia aquí y yo aquí. Yo decía: la madre que te parió, que sabes lo que te digo, Mari Carmen, que está vieja de la nariz, porque no sé qué. Mira, nos reímos todo porque tiene un sentido del humor tremendo. Y es gran amiga, pero ella se solapa en sus muñecos exactamente igual que yo me solapo con las imitaciones. Más simpático, ¿sí? Te desdoblas. Yo creo que si los políticos cuando se insultan pudiesen poner la voz de otro, sería ideal para ellos. Imagínate a Rajoy invitando a la universidad a sacarse un máster y con la cara de otro, pues a lo mejor se lo daban y luego no les descubrían. No he dicho nada, pensando, alguien tendrá algún título que le han regalado el título y algunos más. Uy, lo que es la política. ¿Y seguiste profesionalmente como humorista? Yo tuve ahí desde el bautizo de Bobby Glané en el 73 hasta el 75. En el 75 en Sairo, una discoteca que hay detrás de la Puerta del Sol, justo aquí pegadito, hay una discoteca que se llamaba Sairo, donde estaba actuando la Chana, que era la bailadora aquella descalza. Luego yo debuté con la Chana y con Bambino, pero bueno, ahí yo fui a hacer un festival de la elección de Mises,
me llevó Maito, otro locutor amigo mío, me llevó, y yo era un chavalín, te digo que yo ya empezaba, intentaba, pero sin cobrar ni nada. Entonces salí, estuve 10 minutos, armé un taco muy bueno, un éxito, joder, yo era muy jovencito, y la gente con el joven pues se aúna a él y le aplauden más. Y entonces a los semanas o así fui a otra cosa, y un amigo mío que había cantado en su época, que ahora tiene colchonerías y que vengo de comer con él ahora mismo, pues salíamos siempre juntos, él cantaba como Plácido Domingo, cuando él cantaba Te quiero, la chavala venían dos, a mí me tocaba la fea, pero siempre llegábamos los dos. Sí. Entonces, ese día en Zairo se encontró con un amigo suyo, hombre, que de tu vida, Berto, hombre, Alejandro, ¿qué haces? Pues yo ya no canto, pues yo tampoco. Y habían sido cantantes los dos. Dice, pues yo me dediqué a las colchonerías y ya está. Dice, pues yo soy representante artístico, estoy con Bermúdez. Y dice, Bermúdez, ese hombre, el que lleva a Rafael, a Rocío Jurado, el que ha traído los Beatles, imagínate, el mejor representante de España y de toda la historia. Y entonces dice, pues este quiere ser humorista, este es amigo mío. Y el otro, Berto Sala, que entonces fue manager mío 18 años y sigue siendo un gran amigo mío, dice, ¿y qué hace, chaval? Pues mire, el otro día salí aquí y bueno, y se rieron mucho, etcétera, etcétera. Y bueno, y él se calla, bueno, adiós. Y se va y le pregunta al dueño, fíjate, a José Luis Montero, que sigue siendo, y le dice, hay un chaval, y le dice Montero, cógele. Cógele, que es muy bueno. Y a las 10 días me dice, te voy a hacer una audición en Micheleta, la famosa sala de fiestas de ahí, la Puesta de Santo Domingo. Yo fui a actuar, me maquilló una entonces novieta que yo tenía, que era presidenta del Club de Fans de Rafael, maquillaba unos nervios tremendos, toda mi familia para apoyar, y a media actuación me dicen que se ha ido el representante, este señor, digo, pues ya, vaya, fracaso, pues no le gustaba, y se había ido, pero se había ido porque tenía en Florida para entonces a Sandy Shaw, la cantante descalza, ¿te acuerdas? La tenía actuando, porque claro, contrataba, y dijo, ¿qué hago yo aquí con esto? Y se fue, pero a los dos días me llamó y dice, chaval, que tengo un contrato para ti, 10 días en Vigo, a 3.500 pesetas en el 75, era una pasta, ¿eh? Y dije, 3.500, me dijo mi padre, eso lo ganas dando un golpe, con el martillo, digo, pues a ver, me lo he pagado, que me voy. Y dice, si te vas, no vuelvas, y no volví. ¿Ah, te dijo, si te vas, no vuelvas? Sí, no me hubiese, no me hubiese dejado atrás mi padre. No, mi padre, mi madre sí, mi madre hubiese... No, pero bueno, fue yo hecho unos dagos. ¿Qué era la vida de la chavala, ¿no? Claro, no, en mi familia no había antecedentes, entonces la vida del artista, si hubiese sido mujer, estoy convencido que no me hubiesen dejado. No. Y luego mi hermano también, mi hermano que ha influido mucho en mi educación, mucho más que mi padre, porque mi padre no estaba... Pero Toñín, pero ¿qué haces? Pero hijo, pero no sé qué... Pero yo lo voy a intentar, pero bueno, que es que esa vida, que es que esa vida... Y bueno, pues yo creo que me he mantenido muy bien. Bueno, en tu caso, extraordinario, claro. Sí. 42. Sí, yo cuando era del 76, en 73 empecé el bautizo, pero ya a empezar a vivir, a cobrar, 1976. 76, 86, 96. ¿Y se puede vivir? Muy bien. Muy bien. ¿Del arte? Bueno, antes más, ahora peor. Sobre todo antes. Sí, bueno, sí. Antes sí. Yo tuve una época dorada donde el humor en España estaba muy consolidado, estaba muy bien visto. En España había cientos de salas de fiestas. Ahora se han cerrado todas. Entonces, ese es el problema. Yo me acuerdo que yo me tiraba 6 meses en Barcelona, en una sala que se llamaba Blumon. En la calle Viladomat, yo me iba de los 6 meses y entraba para los rollos y se tiraba otros 6 meses. Yo venía de allí, me tiraba 5 o 6 meses en Florida Park, luego me iba 15 días a Valencia, un mes a Sevilla, otro a Bilbao. Yo trabajaba 300, 325 días al año, todos los días. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es ser un obrero de la construcción en el mundo del humor, pero con un sueldo superior a un albañil. Con lo cual, todos los días, pues era un dinero que ingresabas, y si luego tú lo inviertes, no lo tiras, y no eres un loco, que yo no lo fui, pues bueno, puedes decir ahora a mi edad, pues qué bien he vivido, sigo trabajando, sigo cobrando, pero de lo que se cobraba antes y de lo que se trabajaba antes a lo que se cobra ahora y lo que se trabaja, no tiene nada que ver, esto es una broma. Ahora mismo, la profesión nuestra es una broma. Es muy, muy fuerte que te lo diga el presidente de ASUMES, Asociación del Humorismo Español, no de humoristas, del humorismo. Ah, del humorismo. Sí, ¿sabes por qué? No, porque humoristas... Sería solo quedarnos los humoristas de cortina, sí. ¿Los entiendes? Pero en el humorismo tenemos caricaturistas, tenemos guionistas, tenemos ventrílocos, tenemos Fernando Corella, que es uno de los mejores caricaturistas, desaparecido Mingote, yo creo que ahora es el número uno. También, claro, el humorismo. Claro, todo lo que haga reír es humorismo, monologuistas, etcétera. Porque si no, claro, digo humoristas y ya los demás, magos cómicos tenemos, claro. Magos, está Monty, está Antonio Hidalgo, montones de magos, tenemos, o sea, está Mari Carmen, los Morancos, Bigote Arrocés, vicepresidente, Félix El Gato, segundo vicepresidente, Pepe Carabias, actor cómico, o sea, tenemos todo lo que tiene sentido del humor, pero además tú también te puedes hacer, porque luego hay ingenieros, hay médicos, todo el que tenga sentido del humor,
paga 40 euros al mes, al año, digo yo al mes, al año, y con eso pues entregamos premios. ¿Puede ir a... Cualquier persona, sí, cualquier persona. Sí, porque no podríamos decir... Bueno, sabes que aquí en España cada uno te cuenta un chiste, dice, no, yo todo también soy humorista. ¿No? Sobre todo en Andalucía, y es donde menos humoristas hay. Cuidado. Donde más humoristas salen en Zaragoza, Barcelona, Madrid, en Andalucía hay, pero no tantos como en los demás sitios. Cuando tú te metes en un bar en Sevilla, en Cádiz, y te montas, te partes de risa, sí, con cualquiera, sí, pero luego salir al escenario es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es jugar al fútbol dando toques y luego ser Messi o Cristiano. No tiene nada. Y además, en tu caso, ¿te casaste? Sí, con la secretaria de ese manager. Sí, claro. Yo cuando entré a Bermúdez y vi a esa morena, dije, esta chica... Sé que tienes hijos. Sí, dos. Y uno de ellos ocupa también en el espectáculo. Sí, soy... Eso es una cosa que me da rabia, que no se herede. No se hereda. O sea, normalmente... yo fui ebanista porque mi padre era ebanista y tal. Pero humoristas... ¿Tú conoces algún humorista que tenga un hijo humorista? Pues nada más que yo, por desgracia. Sí, estaba Pepe da Rosa, que en paz descanse, pero ya falleció. Pero nadie, ni Esteso, ni Pajares, ni Chiquito de la Calzada, ni nadie, nadie. No se hereda. Fíjate, es muy difícil. El nombre artístico de... Mi hijo es Tony Melero, que es el showman más joven de España, es un crack. Es una bestia, te lo digo no como padre, lo digo como profesional. O sea, ahora mismo, mi hijo ahora mismo está en un nivel muy alto, le falta pues eso, tener un buen programa de televisión donde tenga la suerte de destacar. Ahora vamos a grabar un disco, pero vamos, está con Pullman Tour, le tienen contratado en los cruceros, está en teatro en Madrid, está en salas de fiestas, o sea, no para, bueno, en salas de fiestas no, en salas de espectáculos, que ya no hay salas de fiestas. ¿Y qué es diferente el humor de tu hijo del tuyo? Es parecido pero distinto, es mucho más actual. O sea, yo, por ejemplo, si invito a gente mía, o sea, por ejemplo, para que tengas idea, yo invito a Rafael. Yo tengo críticas que dicen que soy el mejor imitador de Rafael del mundo. Dicen. Ah, sí. Que no le imito, que le plagio. A ver, vamos a ver, Rafael. A ver, Rafael. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo, ay, de tu suspirar, ay, cómo ríe la vida. Si mi amigo Antonio me quiere mirar. Bueno, yo le canto todas las canciones. Aplaudir, es el equipo técnico. Me cago en tu muela. No, tengo críticas, vamos a ver yo. Mira, el sábado pasado estuve actuando en Gandía. Me contrató Juan Muñoz, el de Cruz y Raya, el otro. Hombre, Juan. Sí, pues allí ha cogido una sala allí y está contratando a los humoristas. Y este viernes salgo con José Mota en el espectáculo también, o sea que... Que ya te vi también en el último especial de José Mota. En Nochevieja, sí. Haciendo el camarero. Eso es, sí, sí. Y ahora esta semana, pues, no sé, he grabado varios sketches, no sé cuál sacar, porque he visto los anuncios, pero yo no me he visto. Me han dicho, ha salido, pero no me he visto. Pero bueno, que no para de trabajar. Pero si yo, a lo que dices, si yo imito a Rafael y tengo la crítica mejor, resulta que a mi hijo le dicen que es el mejor imitador de Bisbal del mundo. O sea, que digamos que los dos imitamos, los dos, pero tiene una cosa que se parece mucho a mí, que no dice un solo taco en el escenario, no es basto, no es agresivo, no ofende, y eso me llena de orgullo y satisfacción. Sí. Me llena de orgullo, satisfacción y alegría tener un hijo que siga pues todos mis días. Pues igual, el otro, tener un hijo que te herede en todos los aspectos, tiene pobrecillo también, que vaya, no vamos a hablar de la corona porque... Entre la suegra y la nuera, en todas las familias hay problemas, majestad. Entonces. ¿Y se va abriendo paso también? Sí, sí, se va abriendo paso. Lo que pasa es que con esa gran diferencia de época, porque si mi hijo ahora mismo estuviese en mi época, ahora mismo estaría en Shannon, en Wilson, en Cleofás, en Florida Park, en cualquier sala de Madrid triunfando, porque te digo que es muy bueno, asombrando al público de lo bien que canta, Ahora vamos a grabar su segundo disco, gastándonos el dinero nosotros, porque mira, yo creo que cuando coges de aquí tienes que soltar por aquí y engrandecer la carrera de un chaval joven. Y bueno, estamos esta semana tratando de hacer las canciones de su vida. Y va a grabar canciones con su voz, no imitando, porque se pone a imitar, se pueden meter ustedes en YouTube y pueden poner Tony Melero con Manu Tenorio. Porque es anécdotas, ahora cuento cosas de mi hijo, ¿no? Un día actuando, una cosa benéfica, él y yo, pues salgo yo, actúo y luego presento a mi hijo. Y al final pues termina imitando a David Bisbal y a Manu Tenorio, cantando una canción los dos juntos. La de Lucía, esa de Por ti, Lucía. Vale, y entonces cuando se pone a cantar, por Manu Tenorio se sube un señor al escenario, le cojo yo el brazo y digo, ¿dónde vas? Y se vuelve a llenar Manu Tenorio.
Y dice, coño, me está imitando el jodido, pues voy a cantar yo con él para que no me vacile. Y se pusieron a cantar los dos y por eso merece la pena que lo vean ustedes, porque hay que ver la sorpresa, sobre todo la cara que se le quedó a mi hijo imitándole. Pero como no le está ofendiendo, pues acabaron cantando a dúo y parecía que lo habían ensayado de toda la vida. Es un gran cantante, es un gran imitador y bueno, por eso vamos a gastarnos otra vez dos duros en el disco, que luego pues te vale para ir a las emisoras, para estar... Pero no será de humor el disco. No, no, va a ser totalmente cantante. Ya hicimos otro... ¿Un humorista serio? Sí, no, porque es un showman. Es un showman. Y claro, cuando tú eres showman, te digo, porque showman es el actor, es, o sea, él hizo la película, uno de los papeles que hizo... Perdón. Se me ha caído a mí. A ti. No, se me ha caído a mí. A ti. Espera. O a mí. A mí, que a mí. Se nos ha caído el micrófono, me cago en tu muela. Es que está cogido en la puntita nada más. Y está hecho así, la calle, me cago en tu muela. Agárratelo bien, Antonio, que si no, esto se lo queda. Pues... El directo. Él hizo, fíjate, siendo pequeño, hizo la película Cuarta Planta, con Mercero. Es uno de los niños que actúa. Hizo Tío Vivo con Garci, ha trabajado con Mercero, o sea, un chaval que ha trabajado con Mercero, con Garci. ¡Qué grande, ¿no? Grande, por eso te digo. Y luego canta de locura, y luego es un gran humorista, pues por eso la palabra es showman. Eso me lo dice Bobby, me lo dice siempre Bigote. Nosotros no somos humoristas, Tony, somos showman. Showman, efectivamente, somos actores. Yo acabo de hacer una serie ahora que se llama La Tercera Edad. Vamos a ver si la vendemos en televisión, hemos hecho un capítulo de una hora, pero te hablo de Zarzo, Manolo Zarzo, de Máximo Valverde, de María Luisa San José, o sea, gente toda jubilada, sí. Y yo también, pero yo hago un papel de canalla, porque soy el marido de una de las empleadas de la residencia de mayores, que lo hemos grabado en la residencia de los Nogales, precisamente donde estuvo mi padre ingresado 3 años, ahí en La Vaguada, y ahí falleció mi padre. Entonces pedimos permiso al dueño y dijo, venga, grabarlo. Pero yo estoy casado con una de las empleadas y luego quiero enrollarme con la peluquera que tengo. Sí, lo tengo aquí. ¿Y tú lo tienes escondido? Es que claro, porque yo me escondo, ¿no? Yo soy como los políticos, pero se me escucha bien, ¿no? Se me escucha bien, a pesar de tenerlo ahí abajo. ¿A mí dónde me la han puesto? ¿Quieres que me lo saque más? Sácalo. Ah, que me lo saque. Sácalo. ¿Dónde me la hayan puesto? Yo qué sé. ¿Ahí? ¿Mejor? Ahí, te escucha, pues vamos a rebobinar, empezamos otra vez. En 1973, cuando yo fui... Habrá que mejorar el sonido. Pues somos showman, esa es la palabra. Y eso es lo bonito, que la gente cuando va a verte actuar, pues después de una hora y pico, no sabes si quedarse, si eres cantante. Yo llevo toda mi vida, cuando termino me dicen, ¿por qué no te has dedicado a cantar? Siempre, y a mi hijo se lo dicen constantemente. Digo, pues no, porque para ser cantante tienes que estar siempre delgadito, guapo y tal, y yo hago esta barriga, pero un humorista no te piden que estés guapo, ni elegante, ni no sé qué, nada más que quieren reírse contigo. Y sobre todo porque me gusta el humor. Buenos humoristas en España, ¿no? Hombre, geniales. Y ya no te digo desaparecidos, si te hablo de Típico, lo de Gila, o de Tony Leblanc, o sea, son palabras mayores, pero hay gente muy buena, Famino Cansado, Mani Carmen, su muñeco, José Luis Moreno, Pedro Ruiz, Moncho Borrajo, por Dios, es que estamos hablando de genios. ¿Cuándo configuráis la asociación? La asociación, un día de esos que haces una gala de esas de 500 y pico kilómetros, que una vez es porque dices, voy para casa, y otra vez es porque dices, por ahorrar. Aunque sí, porque te vendes en un hotel y son 80, 90 euros, más no sé qué, más el desayuno. Dice, pues como pago cada vez menos, pues así me ahorro y llevo más dinero a mi casa. Yo me acuerdo que en 2006, ya hace 12 años, yo venía de una gala y empecé a pensar en eso, en mi vida, en la trayectoria, porque claro, tienes para no dormirte que hacer solito. Y venía, digo, madre mía, si encima no me ha enseñado nadie, es que encima soy autodidacta, es que no hay una escuela de humor, es que nadie nos enseña, es la única profesión del mundo que no tiene profesor. Para ser meretriz, para ser camarero, para ser mago, te enseñan a todo. No hay... Para ser también, hay escuela de todo, menos de humoristas. Y en ese momento yo dije, a mí no me enseña nadie, pero es que a este tampoco lo han enseñado, a este tampoco. ¿Quién nos ha enseñado a ser humoristas? No, somos todos autodidactas. Y entonces dije, ¿y por qué no los que ya tenemos una experiencia, ya llevamos unos años en esto, tenemos la vida, unos resueltas, otros más, otros menos, ¿por qué no ayudamos a la gente joven? Y entonces se me ocurrió y llamé a una serie de gente, te hablo de Chicho Gordillo, por ejemplo, que ahora le hemos dado un premio, que está en silla de ruedas, el pobrecito, está ya muy malito, pero para mí era otro ídolo, y llamé a Chicho, y llamé a Arévalo, y llamé a Bigote, y no sé qué, y confiaron todos en la idea, de tal manera
Y dije, no, pero bueno, esto es una idea maravillosa, es algo precioso, no se le ha ocurrido a nadie. Y dijimos, pues hacemos una asociación, ¿cómo la llamamos? Yo dije, asumes, o sea, yo ya todo preparado. Asociación del humorismo, humoristas, no, humorismo, ¿por qué? Por esto, por lo otro. ¿Y qué vamos a hacer? Entregar premios a los que se lo hayan merecido, a los que hayan hecho algo importante por el humor. Vale, hemos creado los Sancho Panza al Humor, donde estuviste tú la última vez, y luego dije, y vamos a dar un precio honorífico, a alguien que haya hecho algo por el ser humano, en el mundo entero. ¿Y a quién? Digo, primero al Papa. Estás loco, pero tú estás loco. Pero digo, hombre, más importante que su santidad el Papa, no hay nadie en este mundo. Para mí, bueno, pues tardé año y medio, pero nos fuimos 44 personas al Vaticano y a Benedicto XVI le entregamos nuestro premio Sancho Panza. Y bueno, fue un día que yo me emocioné muchísimo, no lo olvidaré en mi vida, porque aunque no me entendía, pues yo le conté mi vida. Como hablo tan despacio, le dije, santidad, soy el presidente de los humoristas españoles, este es Sancho Panza con el teléfono de Gila, los pantalones de Cantanflas, el zapato de payaso, la silla de Charlie River. Y el camarero me decía, vene, vene, como diciendo, acaba ya, que tiene que seguir saludando a los demás. Pero fue un día muy bonito, gracias a Paloma Gómez Borrero, que era muy amiga mía, de la época mía de la COPE, con Antonio Herrero. Ella nos arregló mucho la posible visita de tantas personas, estaban todos en la primera fila viendo, y el único que le pudo saludar fui yo, porque era una recepción muy grande, pero bueno, todos los demás en primera fila. Y me acuerdo que me llamó luego Paloma desde la COPE, que entonces estaba en la COPE, y me dijo, ¿y Tony qué tal? Y digo, pues se lo entregaba, pero lo ha recogido su santidad de la mano. Y digo, sí, sí, ¿qué tal? Y me puse a llorar y no pude seguir hablando durante 10 minutos llorando, porque fue un día muy, muy bonito para mí. Y eso luego se lo hemos entregado a la duquesa de Alba, se lo hemos entregado a la ONCE, el año pasado que viniste tú, se lo hemos entregado al Padre Ángel. Y ahora pues te voy a soltar una primicia, que hemos hecho la asamblea hace unos días, y bueno, te lo digo, la Fundación ANDE, que se dedica a niños con síndrome de Down, bueno, a personas con síndrome de Down, no solo niños, sino adultos también, y te lo digo porque no lo sabe todavía Fernando Martín, que es el presidente, le dije que estaba nominado y le tengo que llamar, pero no le he llamado en estos días para comunicarle, porque todavía no tengo el sitio donde entreguemos, que el año pasado lo hicimos en el Meliá, y por problemas técnicos, este año no lo podemos hacer ahí. Problemas técnicos, ya sabes, sí, problemas técnicos. Qué bueno, ¿no? Entonces eso fue Asumes, luego yo tengo una utopía tremenda, pero creo que lo llegaré a lograr, que es el hacer la Casa del Humor. La Casa del Humor es una tontería, la tengo aquí metida, pero bueno, es hacer casas pequeñas, pequeñas, que ahora vamos a ir a Santander colaborando con otra fundación. Huellas de Solidaridad. Sí, señor. Y vamos a ir a colaborar con ellos precisamente porque ellos... Estuvieron aquí en el programa. Claro, y nos juntamos. Tenemos una entrevista, el que quiera verla... Ah, pues son geniales. Sí, son maravillosos. Y está colgada en YouTube, en el canal. Pues merece la pena porque hacen una labor social muy buena. Ana Barros. Eso. Y Ana Barros, uno de los que trabaja con Ana Barros es el Peli. El Peli es uno de los humoristas de nuestra, con el que yo te conocí, ¿te acuerdas? Entonces, el Peli... dijo, vamos a tratar de sacar dinero, y el día 5 vamos a Santander, Félix el Gato, el Peli, Miguel Vigil y yo, más otro humorista allí en Santander. Para tratar de sacar dinero para esa casa del mayor necesitado. Sí, entonces son hogares. Hogares. Y entonces esa es la idea mía, pero pues yo tuve una entrevista con Ana hace 2 o 3 años y le dije nuestra idea. No sé si ella ya se apuntó, pero ella tiene más dinero porque la fundación tiene más dinero que nosotros y ya han comprado. Y entonces yo le voy a ayudar lo que pueda. Sí, no solo porque... leí el otro día, porque yo colaboro con ellos también. Ah, no sabía. Colaboro con ellos y creo que el otro día, hace unos pocos días, ya les han dado el permiso de obra. Sí, pues encima, porque ellos compraron una casona y tienen que arreglarlo para poder llevar a... Que además también, hace poco nos fuimos a correr allí, a Cantabria. Ahora que estamos a los maratones. Bueno, es verdad que yo no pude ir, que hicieron otra sí, claro. Sí, sí. Entonces yo, para no correr, porque tampoco... Yo claro, no corro tampoco. Correr de cobardes, lo que hice, digo, bueno, yo me encargo de poner la banderita del comienzo. Sí, pues ahora fíjate, bueno, lo que es... muchas actividades y la idea coincide con la que tú tienes. Claro, no, nosotros nos juntamos y tal, y yo le dije, esta es la idea que tengo, y dice, pues nosotros también esa idea. Digo, lo que pasa es que nosotros no tenemos medios. Digo, pero os ayudamos, y ahí vamos a ayudar, porque yo la idea no era que fuese una casa del humor, no, porque entonces solo sería para humoristas, no somos tantos sería humoristas. Una casa muy divertida. No, pero no sería solo para humoristas, sería para todo necesitado, pero dejar 1 o 2 plazas, y que tenga prioridad un humorista de la zona. Sí, o sea, no, porque no hay bastantes humoristas si se hiciesen muchas casas, pero sí, yo quería hacer un escenario y yo quería tener un sitio donde los humoristas fuésemos a actuar gratis luego para esa tercera edad, ¿entiendes? Y eso lo cogió la idea Ana, vamos a colaborar el día 5 y es muy bonito, pero fíjate si es bonito que el otro día en Asumes yo lancé la idea, dije si alguien quiere ayudar, y el dueño de Coducha, Luis, ¿sí? De Coducha, sí. Les ha regalado
todos los platos de ducha para la residencia. No me digas. Sí, o sea que eso es bonito, que la gente se solidarice, que colabore. Claro, entonces yo el otro día cuando lanzo, queridos amigos, vamos a actuar, si alguien puede colaborar, lanzar a noticias, no pedía nada. Y me dice Luis, el dueño de Coducha, que sabes que se anuncia en los periódicos y tal, es el que te dice por 1.000 euros te cambio, efectivamente, es una persona encantadora, dice, diles, Tony, que les regalo todos los platos de ducha. Y Ana está como loca, pero bueno, eso es lo bonito, en que nos ayudemos todos, y eso es lo que dice Bigota Rocé, siempre me dice, Tony, no te preocupes, hermano, en el momento que tengamos una casita, luego ya uno me regala el cemento, el otro los ladrillos, pero bueno, es una utopía, yo sé que es muy difícil. No, pero además es verdad que la gente de la tercera edad necesita. Y luego además... Además, yo ya estoy rozando. O sea, que... Fíjate, Tony, hablando también con una persona que para mí es un grande, pero en el campo del teatro, que se preocupa de los actores. Sí, pero la casa del actor, acuérdate, sí. Ahí pasa algo. A mí me ofrecieron, incluso el abogado de nuestra asociación tenía un contacto y me dijo, nos quedamos nosotros. Dije, no, yo no me meto en una cosa donde ya ha habido donaciones de 10 millones de Julio Iglesias, de 10 o 15 de Antonio Banderas, y eso todavía nos ha puesto más que la primera piedra en Las Rozas. ¿Dónde está el dinero? No lo sé. Pues entonces sería otra cosa. No, es la casa del actor, la casa del actor. Y están metidos ahí compañeros míos y tal, pero no llega a florecer. Pero no llega a florecer esa casa del actor. No sabemos qué pasa. Muchas. Muchas. Y se puso, está Don Bonifacio, el alcalde de Las Rozas, Boni, se puso la primera piedra y bueno, pues yo sé que estaba ahí, amigos míos, Beatriz Carvajal, pues, había terreno, había todo, mucha gente, pero yo no me quiero meter porque yo soy actor, pero no estoy en la asociación esa, entonces lo que yo no voy es a heredar ni problemas de otros, bastante tengo los míos. Pero creo que es una idea muy bonita, pero ya después de 20 y tantos años que está en proyecto, o sea, que algo... no se ha puesto más que la primera piedra, ya ha habido dinero. Yo preguntaría todavía dónde está el dinero, si es que sigue estando. Es que es muy difícil. Cuando hay dinero, por eso lo bueno de Asumes es que no tenemos dinero. Con esto tenemos ideas, tenemos ganas de reírnos, de ayudar a la gente, y por eso vamos a los hospitales, y vamos a las cárceles, a los centros penitenciarios, y ayudamos a que la gente se divierta, a que la gente durante una hora, dos horas, se rían y muevan 400 y pico músculos del cuerpo que no se mueven. O sea, si tú te ríes, tú sueltas una carcajada, músculos que están paralizados totalmente se mueven 400 y pico, tanto de la cara como del estómago, del cuerpo. La vida. ¿Para qué vamos a ir a un gimnasio? Claro, pero había que reírse todo el día. ¡Actor! ¡Ponga un actor en su vida, ¿verdad? Bueno, y alarga la vida sexual. Contratado. No el tamaño, ¿eh? No el tamaño, la vida sexual. O sea, no te vas a hacer un Nacho Vidal. Pero... No importa. Ya bueno, eso decimos los cortitos de ideas. Los cortitos de ideas decimos eso. Pero sí, alarga la vida sexual, porque si tú estás contento y estás feliz, pues tienes más ganas de todo, de hacer amor, de comer, de divertirte, de reírte. Es muy bonito el hacer reír, vivir de esto, es la profesión más bonita que te pueda dar Dios. O sea, yo que he estado veces a la muerte, yo creo que soy un privilegiado, soy una persona que ha venido aquí a hacer algo. Que te suscitó mucho a Ortega y Gasset cuando decía... que para ser inmortal no es necesario ser eterno. Quiero decir que no. Se está acercando el final de esta entrevista, que es la primera de millones de entrevistas que hay que hacerte. Pero un poco yendo hacia ese punto, básicamente por el tiempo, que ya me lo has dicho dos veces, que tenemos... Ah, que es eterna, que me enrollo mucho. Así es que no es que... Pues seguimos y hacemos los programas. Hay que contar que te enrolla mucho. Y entonces, eso te iba a preguntar, ¿no? O sea, en una vida... dilatada, conectada con el humor, te quería pedir como una síntesis y cuál, dos cosas, una síntesis, cuál fue el mejor momento, el momento que tú consideras el mejor de los mejores momentos artísticamente. De carreras. Muchos, el debutar con Manolo Escobar, hacer 180 galas en menos de un año y llenar en todos los teatros de España, para mí fue un lujo, pero que luego se entere Sara Montiel, que está con Manolo Escobar, y te contrate Sara Montiel en la Latina dos años para hacer Doña Sara de la Mancha y Super Sara Show, y que Sara Montiel salga al escenario y diga, y ahora os dejo con el Benjamín, con Tony Antonio, que acaba de casarse. Yo me había casado el 23 de septiembre y debuté el 25 con ella del 81. Y pues se debutó con Carmen Sevilla, o sea, televisión, cuando yo hago el papel de Gil en Telemadrid, y de pronto me llaman un día un representante y me dice que Lázaro quiere hablar contigo. Digo, ¿cómo? Dice Lázaro, estaba Telecinco empezando, digo, anda, está de cachondeo. No, que te pone un tarón en blanco. Diga, este está loco. Digo, está vacilado. No, que te pone un tarón en blanco, que te vengas con el personaje de Gil. Pues Lázaro se encaprichó de mi personaje de Gil.
Y yo, dentro de un tarón blanco, estamos hablando de algo profesionalmente hablando. Claro. Claro, yo pregunté a Manolo de Vega, bien para descanse, a amigos que estaban allí, a Areva, lo que cobráis, cómo está la cosa, no, Tony, esto, bum, bum. Y yo pedí para arriba para que me dijesen que no, y me dijeron que sí. Entonces, eso son épocas doradas. Debut en Florida Park. Yo estaba en Florida Park, en la mejor sala de España, para mí, de todas las salas que he conocido, y estuve 6 temporadas, 6 años en Florida Park, poniendo al público de pie, o haciendo la balada trompeta, o haciendo, yo hacía el Jesucristo Superstar, imitando a Rafael en Mediacamilo, que fue el primero que lo cantó, y primero Rafael, y luego, compró Camilo. El Rafael solo hizo el Huerto de Getsemaní, solo de, yo quiero ver, mi Dios, quiero saber, nada más. Y yo acababa en una red, subiéndome a 3,5 metros de altura, vestido de Jesucristo. Yo he hecho unos espectáculos tan bonitos, que por eso ahora me dicen, no, es que actuar en un restaurante, en un cuchitrín ahí, sin luces, con un equipo malo sonido, y pues mira, para comer tengo, estoy ocupado. No digo que no, porque si el día de mañana me hace falta, no sea que se enfade ese señor, pero ha degenerado muchísimo los escenarios, los sitios donde podemos actuar, como no sea teatro, lo tenemos muy difícil. Eso ha tenido grandes momentos en la vida profesional. Eso que yo era grande, Antonio, Antonio. Y como una síntesis de toda esa actividad, de todas esas acciones, ¿qué sabor te queda de tu profesión y de tu vida como? Qué maravilloso, ya te digo, y luego eso, el poder vivir de esto, que tengas una salud más o menos llevada, pues sí, con tu colesterol, con tu azúcar, no sé qué, pero cuando has estado con 6 años con catalepsia, con 26 un año desahuciado con una hepatitis, y cuando te curas te dice el médico, que sigue siendo un gran amigo ahora, el director Luis Abreu, director de Puerta Hierro, pues ese con 26 años me dijo, chaval, te quedan 3 meses de vida. Entonces, y luego, Pedro Escartín, ¿tú te acuerdas de Pedro Escartín? Bueno, será el jefe, será pues, el director de gastro de Puerta Hierro. Y cuando me curo, digo, ¿y qué tenía? Pues una hepatitis. Pero dice, ¿tú crees en Dios? Y digo, sí. Y dice, pues ahora más. Y dice, porque tú estabas allí y te has venido para acá. Entonces, y yo tenía 26, ya la tengo, 66. He vivido 40 años de regalo. ¿Para qué he vivido yo? Para hacer reír a la gente. Para transmitir mis ganas de reír, de sonreír, de llevar más de 1.500 festivales benéficos, Antonio. O sea, a mí donde me llaman, allí me tienen, siempre que no sepa o no sospeche que el dinero no va para lo que me piden, claro. Que suele pasar. Pero si a mí me dicen, es para un niño con esto, es para una enfermedad, es para un... allí estoy yo. Y muerto Ángel de Andrés, que creo que llevaba otros tantos, creo que ahora mismo soy el artista que más festivales benéficos tengo. Entonces, eso es precioso, eso es muy bonito. Y encima ahora ha sido abuelo, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? ¡Caramba! El humor no solo te ha servido para hacer feliz los demás, sino para ser feliz. Sí, es que si tú no sonrisas en otros, qué bonito, ¿no? Cuando el otro tiene necesidad, cuando precioso. Tiene problemas y tú le haces sonreír. Mira, el sábado en Gandía, que yo empiezo a hablar, claro, el público que había, pues era un hotel y bajaban todos los del viaje del inserso. Entonces allí todo digo, bueno, pues yo estoy a punto de jubilarme y vacilando con ellos, y cuando termino vinieron con 5 o 6 parejas, por favor, no te jubiles. Le digo, yo no me voy a jubilar. Es que has dicho, digo, no, sigue haciéndonos reír, esto es imprescindible, esto es maravilloso. Digo, qué bonito. Qué bonito que te animen a seguir. Sí. Eso es precioso. No, es genial. Tony. Es precioso. Gracias. No, gracias a ti. En este viaje a ninguna parte yo creo que se transmite en la cámara. O sea, es una conversación entre amigos. Felicísimo de contar con uno de los grandes en esta etapa de Bellas Artes de Madrid. Poder traer de nuevo el placer de la palabra, la comunicación, el que gracias a esa palabra podamos conectar y conocer a grandes amigos como Tony Antonio, un grande. Nosotros seguiríamos, pero... ¿Quién nos dice que cortemos? Pero bueno, seguiremos, nos iremos viendo en otro viaje. Gracias, Antonio, gracias. Por darme esta oportunidad, por dejarme hablar y por mirar a los ojos cuando hablas. Eso es bonito. Es un placer, Antonio. Igualmente. Amigos, este ha sido una asignatura más del viaje a ninguna parte. Muchas gracias a nuestros técnicos, a las personas que han venido a vernos, al Círculo de las Artes, a todos los que hacéis posible que nos encontremos una vez más. Y como no, al grande de los grandes, Tony Antonio, gracias por su paciencia, gracias por su habilidad y gracias por, como decía aquel de mi pueblo, es que no me echen cuenta, gracias por echarnos en cuenta. Gracias por haber venido. Nos vemos. Hasta luego.
viaje a ninguna parte, con Antonio Elegido.